Buenos días a todos, bienvenidos una semana más al canal. Espero que os esté sirviendo estos vídeos, que os gusten. Si es así, no olvidéis de darle like, de comentar, de suscribiros y de compartir. También deciros gracias por apoyar esta iniciativa, ¿vale? Pues bueno, me agrada ver que cada día somos más en el canal y que eso quiere decir que os está sirviendo, ¿vale? Que os gusta. Entonces, pues bueno, hoy os traigo una danza. Zapatain Dantza, ¿vale? Que habla sobre un zapatero y cuenta la historia de cómo cose, ¿no? Bueno, es una canción muy popular que se utiliza mucho en los colegios, ¿vale? Porque el baile es muy sencillo, imita los gestos de cuando se cose, ¿vale? Es un 6x8, la canción es fácil, simplemente nos van a servir para aprender dos cositas. Tiene un cuatrisillo, ¿vale? Que es lo mismo que un tresillo, pero en vez de con tres notas en el lugar de dos, hacemos cuatro notas en el lugar de tres. Y se presta para hacer unos adornos que os voy a enseñar cómo introducirlos, ¿vale? Una canción práctica con esos adornos. La vamos a aprender limpia sin ese adorno y luego introducimos el adorno de la canción. Pues nada, comenzamos. Esa es la canción. Lo que habéis visto de adorno es utilizar un picado, ¿vale? Para adornar. No lo lleva la canción, ¿vale? La canción se puede tocar sin ese adorno. Y lo que hacemos es introducirle ese picado para enfatizar esa nota, que le queda muy chula a la canción. Comenzamos a aprenderla, ¿vale? Tiene los dos primeros compases, son una pequeña entrada. Algunos sabréis y otros no, que las canciones vascas normalmente antes de tocar un baile o así, pues se hace una pequeña introducción. Igual que en gaita hacemos unas entradas, en Euskal Dantzak, ¿no? Las danzas de aquí, o tocan otra canción para que los bailarines entren y luego tocan la canción, o hacen, pues eso, dos o tres compases con unas notas para comenzar. Y eso es el comienzo este, el no tiene más misterio. Lo repito otra vez. Y ahora ya empieza la canción con el estribillo. Solo eso. Vale, seguimos. Picamos. Otra vez esto. Se repite el comienzo. Y ahora cambia. Otra vez estos dos últimos compases. Y ahora la tocamos la primera parte entera limpia, ¿vale? Como
continuamos con la segunda parte, ¿vale? Estaba un poquito más lenta, porque, o parece eso, porque son notas más largas. Vale, comenzamos con el picado. Ahora viene el cuatrisillo. ¿Vale? Tocamos estos dos compases juntos. Seguimos. Otra vez estos dos. Continuamos, que se repite el comienzo de la segunda parte. El final. Toco la segunda parte, aunque no se repite. Se me ha escapado ahí un mordente, no pasa nada. La toco ahora entera con ese adorno que he hecho antes, ¿vale? Y se trata eso de hacer en una nota un picado que no lleva. Sería ahí, no la repito, continuamos. ¿Vale? Y ahí al final, pues eso, el mordente ese que se me ha escapado antes, pues lo sigo haciendo porque me ha gustado cómo ha quedado. Como veis, introduzco ahí unos picados que le enfatizan el mi, sobre todo, ¿vale? Lo hago siempre en la nota mi, no en todos los mis que, aparecen, solo en ta, na, 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 y la segunda parte en alguno también concreto de los que aparece. Si os gusta esos adornos, hacerlos, y si no, pues pasad de ellos o hacer otros. Por cierto, es una adaptación de la canción, ¿vale? El tono original, como siempre, está mucho más agudo. Y se nota más en la segunda parte, ¿vale? Que tendría que ir más grave, pero al bajar la octava, ¿vale? Tendría que quedar más grave, pero si lo hacía más grave no llegábamos a todas las notas. Entonces he buscado un tono un poco medio, ¿vale? Por si buscáis en YouTube algún baile y la escucháis, para que no os sorprenda eso. Dicho esto, nos vemos el viernes con una canción gallega.